Hola, ¿qué tal? Ya estamos transmitiendo a través de nuestro fanpage de la ilustre Municipalidad de Chile Chico. Oiga, qué jornada que estamos ya por vivir. Estamos en la prueba de sonido, en unos minutos más de este grupo que la verdad que la viene pero rompiendo hace bastante tiempo y también remándola, lógicamente, para poder llegar, estar dentro de los líderes de la cumbia tropical ranchera pop, que así más o menos yo lo denomino. Vamos a ver cómo estamos. Ahí estamos, sí. Dar la bienvenida a todos ustedes a esta prueba de sonido desde el sector de eventos Mate Amargo de acá de Chile Chico, en esta segunda versión del Festival del Tero y, lógicamente, siempre acompañado de la más hermosa. ¿Cómo está Marlita? Hola, Riva. ¿Va bien? Aquí con... Eso, ahí. ¿Llevo con miedo usted? Sí, miedo es que sabe que con la mano izquierda como que no funciona. Entonces ahí sí, ahí me lo cambié. Oye, ahora sí. Huevito, no se lo olvide los efectos, ¿ah? Ayer, Huevito, vamos a comentarle a la gente porque, bueno, Huevito no se ve, se escucha solamente. Se escucha. Ya, él es el mago de los efectos especiales. A usted igual tiene magia, ¿ah? Tiene magia igual. Siempre lo que lo destaca a Huevito que está cortineando, tirando efectos. Y bueno, así estamos arrancando ya esta prueba de sonido que usted está derritiendo. Ay, sí, ya están en el escenario a punto ya de hacer lo que es la prueba de sonido, los Zumbale Primo, donde también ya se ha acercado gente para verlos, cómo están ahí. Se han demorado un poquito, sí, la... Están acá con personas y se pucha que se apure, que hace un poquito de frío. ¡Exacto! Porque usted sabe que hasta ahora no hay mucha gente, pero más rato ya cuando hay más gente no se siente el frío porque el calor humano es genial. Pasa que ellos andan con su... sonidista, bueno, igual. La mayoría anda con su sonidista, pero Zumbale Primo tiene como esa característica de que ellos manejan, trabajan mucho su sonido, digamos, en cuanto a lo que es el monitoreo, a lo que es la puesta en escenario. Multifly. Y ahí ellos se encargan mucho también de sonar bien, lógicamente. ¡Se escucha y acá! Trabajan con mucho efecto de igual forma. Es una base que usan bastante particular y, bueno, tiene un trabajo ahí bastante interesante en cuanto al moldeo de la prueba de sonido. Sí. Así que, bueno, ahí estamos viendo la camarita, digamos, el escenario. Y bueno, ahí vemos que están dialogando para acá, para allá, con su sonidista, ingeniero, técnico, no sé, pero yo creo que es de Zumbale Primo, ¿cierto? Sí, Zumbale Primo ahí está, pero buenísimo. Bueno, esta noche yo le cuento a Río Bay que va a comenzar los Cuatreros del Sur, me dijeron, los Machos de la Cumbia, se viene la final también. Nombro los 6 que clasificaron para el día de hoy, ¿o no? Oiga, pero por supuesto. Ya, pues mire, clasificaron para el día de hoy en lo que es la competencia del Festival del Tero, Mariela Riquelme de Temuco ahí con Juana Gallo, también. Lo hizo Marcela Carrasco de Cunco, se me olvidó otra vez, Carla Flores Ojeda de Chile Chico con México Lindo y Querido, Kiomara Fuentes también Gallardo de Chile Chico con el tema de los besos que te di, Juan Carlos Flores Gajardo, él es de Coyhaique, con el tema Juan Charrasqueado, y por último Francisco González Cancino de Puerto Guadal con el tema Si nos dejan. Ya van a estar entonces estos 6 temas donde solamente 3 van a tener los primeros lugares. También se va a premiar, por supuesto, al artista más popular con 300.000 pesos más Galvano. Después de esta competencia se viene el príncipe del chamamé, Tomás Zacarías, y terminamos con los que ya están a punto de hacer su prueba de sonido, que son los Zumbale Primo. Mi reina, yo me voy a ir un ratito a lo que es el movimiento de la cámara para poder mostrar un poquito el antes y principalmente el tero ese iluminado que está muy ahí lindo. Hermoso. Así que la dejo un ratito sola, que usted ahí... No le cuesta a usted chamullar, pues así que ya. Vale. No tenga miedo con el micrófono, ¿ah? No, hoy día no. Hoy día no hace tanto frío, ayer tenía más frío. Exacto. Vamos a revisar por acá a ver si están saludando también. ¿Sí? ¿Están saludando por acá? Vamos a revisar entonces. Contarle que ya estamos nosotros acá en el recinto del Mate Amargo, esperando esta segunda noche ya de festival de lo que va a ser muy bueno también, promete, anoche, a pesar de la... de la lluvia. ¿Se escucha algo de fondo por ahí? Ah, ya. Bueno, por acá vamos a revisar. ¿Hay saluditos? Sí. Claudia Pradini dice, hola, muy buena la primera noche de festival. Muchísimas gracias, Claudita. Roxana González, la Chanita, dice, hola, chicos, ¿los veremos más rato, Chanita, o no? Si hoy día promete con todo.
Ya eso de las 21 horas también va a comenzar lo que es la segunda noche de festival acá en Chile Chico. Como yo le contaba anoche también, a pesar de la lluvia, que estuvo un buen rato bastante fuerte, eso no impidió para seguir pasándolo bien ahí. Estuvimos anoche junto a los Lumaquinos Alegres, que abrieron el festival, estuvo buenísimo. Después también ahí estuvo el conjunto de Chamamé y Botí, que fue espectacular, de verdad. Y terminamos ahí con Luchito, con los charros de Luchito y Rafael. Espectacular también ellos. Así que anoche esto fue, pero redondita la noche, a pesar del frío, de la lluvia, todo eso no impidió que la pasáramos bien, que bailáramos, que gritáramos de todo anoche. Así que esta noche también se viene con todo lo que es la segunda noche. Por acá nos dice don Víctor Manuel Ruiz, dice él, saludo desde los Ñadis. Rafael Mendoza dice, hola, saludo desde los antiguos hermanitos. Jorge Huichapán y Castillo dice, saludo desde Minera del Toqui, saludos a todos, pásenlo bonito, no más gente, dice él. Gracias, gallo. Sandra García Maldonado dice, ¿a qué hora empieza hoy? A las 21 horas, ¿ya? Gracias, de más gallo. Que sí, que de más que yes, dice la Chanita, o sea, ya un rato más nos vamos a ver. Jorge Antonio Acuña Ría dice, saludo desde el Quisco, muy bien el festival, dice él también, por supuesto. Marcela Nahualquín Méndez dice, hola, buenas tardes, estuvo muy bueno el festival, yo lo miré, dice, por el celular, muy bueno, muchísimas gracias. Ahí también se le agradece, gracias a ustedes, muchas gracias, porque aquí estamos con todo lo que es ya preparados para esta segunda noche, que promete también, por supuesto. Esta noche terminó casi a las 3 de la mañana, yo pienso que esta noche va a terminar un poquito más tarde, por lo mismo, porque le digo, yo voy a estar los Cuatreros del Sur, los Machos de la Cumbia, la competencia, por supuesto, también. Después se viene el Príncipe del Chamamé, donde esperamos también bailar bien, hay harto chamamé esta noche. Y terminamos ahí entonces la segunda noche y final del Festival del Tero con los Zumbale Primo, que ya están ahí, pero a punto de hacer lo que es la prueba de sonido. ¿Cuáles clasificaron? Clasificaron Mariela Riquelme de Temuco. ¿Mariela Riquelme? Sí. ¿Cuál era esa? Con Juana Gallo. ¿Ya? También clasificó Marcela Carrasco de Cunco con el tema Se Me Olvidó Otra Vez. También Carlita Flores. Sí. Kiomara Fuentes de Los Besos Que Te Di. Juan Carlos Flores con el tema Juan Charrasqueado. Sí. Francisco González de Puerto Guadal con el tema Si Nos Dejan, ¿ya? Ahí están los 6 temas entonces también que van a estar esta noche en competencia. Solamente 3 van a ser los que se van a llevar un premio, digamos. El tercer lugar se lleva 500.000 pesos más galvano, el segundo se lleva 1.000.000 de pesos más galvano y el primero se lleva 1.500.000 más galvano, ¿ya? Eso es lo que se viene esta noche entonces. Por acá también. Puro galvano nomás. Puro galvano, sí. Puro galvano nomás. Puro galvano nomás. Yo me acuerdo cuando gané el festival del 2015, en esa época, eran como 8 millones de pesos más o menos. ¿Y bueno, qué hizo con esa plata? ¿Ahí donde usted viajó para todos lados de vacaciones, cierto? Sí, viajé. De hecho, bueno, me pegué un viaje a Europa, Asia. ¿Ya? Estuve una semanita. Una semanita me gasté todo, sí, pero bueno, quedé contento. Y ahora no tiene nada porque anda comprando los bolsillos. Ahora estoy al lado suyo nomás. Con frío. Oye, ¿qué le pasa? ¿Cuánto le gustaría estar acá al lado mío? Ah, sí, no sé. Así que no me esté mirando huevo. Oh, perdón, huevito. Usted, DJ Tudo. ¿Dónde estás, narigón? ¿Dónde estás, narigón? Acá estoy, narigona. Acá estoy, narigona. Oye, ¿cómo bueno está la gente? ¿Se está aprendiendo hasta ahora ya? Sí, pues mire, por acá Yanita también dice que ya va a volver. Vuelve también, dice. Buenos comentarios de la primera noche. ¿Ya dónde quedamos en delante? ¿Dónde por acá? Vamos, chicos, aprovechen a enviar saludos. Ramón Pérez, dice. Aprovechen porque cuando arranquemos ya no hay más. Se nos complica un poquito, sí, el tema. Son muchos mensajitos. Oiga, ayer más de 1000 comentarios, sí. Sí. 1000 me gusta. Y sin hablar todo lo que fue la réplica de la transmisión en vivo. De ¿A cuánto llegamos en vivo, Rigobay? Casi mil. Sí. Por lo menos la plataforma que es la principal, que bueno, que es el fanpage del municipio. Y después, sin contar todos los que se iban conectando en los demás cadenas de comunicación a nivel regional. Así que, y aparte televisión también. Sí. Ahí está. Exacto. Bueno, don Ramón, exacto, Pérez, por acá dice la Marlita, muy bueno festival, vi por el Facebook, dice, esperamos, dice, hasta las 21 horas por la segunda noche. Saludos. Gallo. Hack
Chis. Dice, hola, buenas tardes, con Javier por acá. Ahí está, por Javier. Dice, un gran saludo desde Coyhai. Qué suerte en este último día. Dice, bendiciones. Gracias, ahí está, saludando entonces. Bueno, muchas gracias. Nos preguntamos por ahí, dijeron, y también estaba la televisión transmitiendo. Nosotros dijimos, Santiago. No, solamente todo lo que se están transmitiendo fueron porque se colgaron acá de lo que es el fanpage de la Ilustre Municipalidad, ¿cierto? Claro, bueno, la aclaratoria. Y nos dijeron así como, wow, de verdad. Claro, por ahí la aclaratoria es que, bueno, nosotros estamos transmitiendo a través de un Facebook Live, ya nada del otro mundo se podría decir, pero bueno, hoy gracias a la tecnología... sabemos que transmitir en Facebook maneja mucho público, mucha audiencia en instante. Entonces, bueno, las demás cadenas por ahí, corporativas, ya privadas, independientes de comunicaciones de la región, absorbieron la señal y, bueno, algo no muy complicado. A veces la calidad de imagen no es la óptima ya, pero nos estamos preparando principalmente para el festival, si Dios quiere, si estamos vivos acá, todo el equipo comunicacional. ¡Estamos en vivo! La voz. Para el Festival de la Voz, que es el verano. Así que ahí yo creo que vamos a estar, pero full 4K, 8D y sí, mucho más. Sí. Bueno, por acá también Jovita Cárdenas dice, saludo desde Los Muermos, dice, a disfrutar, que en Chile Chico dice, se pasa genial. ¿Qué le parece? Buenísimo. O sea, estamos ahí también con todos los saluditos, como le decía hace poquito también Ribabay. Los damos ahora porque más rato igual cuando partimos con todo se llena nuestra pantalla también ahí de todo lo que saludo. Ojalá pudiéramos darnos todos los saluditos, pero lamentablemente igual por el tiempo de repente no podemos. De contarles también que ustedes están viendo ahí en pantalla es el Tero. Este Tero tiene más de 6 metros de altura, totalmente iluminado. Fue una creación de don mano Pedro. De obra 100% municipal. Antes de nombrar al estupendo. Ya, sí, al mentor, pero el mano de obra 100% municipal. Ya, eso lo da. Eso es importante porque uno puede ser mentor, pero si no tiene gente que te ayude, te colabore, hasta ahí no va a quedar un mentor, pues. Ya, pero no me fue a terminar, pues ve que me derretó. Yo estaba toda empirada ahí con que el chico de galpón. Pero esta creación fue de don Pedro Durán, ya. Él fue hasta último momento, igual estuvo trabajando ahí. Estaba soldando también, él tuvo que ver mucho en conjunto, por supuesto, ahí con todo el personal de la Ilustre Municipalidad, donde ayer también reiterar el trabajo que hicieron ellos acá fue tremendo. 15 camiones de arena se esparramaron acá. 15 camiones. 15 camiones, dijo el alcalde, donde también ahí los trabajadores tuvieron a pala tirando todo lo que es la arena. Oiga, bueno, de igual forma... está todo limpiecito nuevamente acá. Como todo mentor, como si se ha ido Pedro Durán, bueno, tuve la suerte de ir a filmar un en vivo cuando estaban ya en la parte intermedia. Sí, como todo mentor, arrancó hasta el final, anduvo sí, ahí colocando las luces, la última hora, con frío, con lluvia, y posteriormente, bueno, estuvo admirando de cierta forma su idea, su creación. Y bueno, la verdad que cuando es un mentor es así, o sea, el mentor se sube, se embarca, navega, y si hay que hundirse, como usted, pues, nos hundimos todos. ¿Ves? Así que, usted, oiga, ustedes también agradecerle. ¿A dónde? A Huevito, usted, bueno, a Chimuelo, a Vilés, todos estamos haciendo una sumatoria para poder llegar a ustedes con la gracias, mejor calidad de audio, gracias, con la mejor calidad de imagen, ya siempre con los pies en la tierra, lógicamente, pero esto está recién empezando, sí, así que yo creo sí, que vamos a estar juntitos en algún tiempo. Estamos en marcha blanca todavía. Marcha blanca todavía. Sí, pues. Por acá también, Sirley, hasta el lunes. Hasta no, lunes. Pues no, pues hasta para rato nomás si estamos aquí haciendo una prueba. Sirley, dice González, todo de 10, dice ella. Ahí está entonces también enviando los saluditos. Gracias. Así que bueno, vamos a dar la prueba de sonido de los hombres, ¿o no? Sí, sí, yo creo ¿ya? que sí. ¿De vamos con un poquito de música. ¿Ya? Patagona, ¿vamos? Patagona ahí de nuestro sí, amigo. Pues. Y cuando empiece la prueba de sonido de los Zúmbale, primo, giramos la cámara. Bueno, camarita. Yo ahora me tengo que ir a la radio un ratito y vuelvo. Cualquier cosa ahí, gira la camarita y chau. Vale. O ya, se la voy a dejar directamente con el escenario. Sí, con el ya, escenario mejor, ¿ya? Chau, 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 no me despido. Nos vemos un ratito vamos más. Música, nos escuchamos mejor.
Festival del Tero 2023. Avancito de la Patagonia. De jineteada Mate Amargo. Gran desafío de Tropilla. 16 y 17 de septiembre de 2023. Grandes premios. 5 millones en categoría Basto y 5 en categoría Grupa Surera. 10 millones en premios. Payadores nacionales e internacionales. Te esperamos este 16 y 17 de septiembre. Gran inauguración. Campo de jineteada Mate Amargo. Invita Ilustre Municipalidad de Chile Chico. ¡Eso, eso! ¡A bailar el pasole! Festival del Tero 2023. ¡Yeah!
Estamos transmitiendo en vivo desde el recinto Mate Amargo.
chile chiquense. Gerson y los Bob. ¿Cómo lo baila mi gente? ¡Oh, hola! Ingrata y bella maldita, serás única en mi vida, para que al verte perdida tenga tanto parecer. ¿O acaso tu indiferencia conmigo ha sido tan cruel de que me quite el derecho que no lo guardo en mi pecho? Amor para otra mujer, sacudá. Meta, paisano, meta. Zapateadito nomás. Y vamos levantando polvadera. Y apriete, apriete nomás. Que lo sienta. ¡Fuera, perro! ¡Fuera! ¡Chamamecito bien campero! Y seguimos enganchadito de chamamé, al compás, Gerson y los Bos. Ha ha ha!
casada. Viviendo la leña está para el ritual de elegida. Mucha gente decidida de pie descalzos están. Sin pecados quedarán como todo aquel que pasa. Cuando crucen por las brasas en las noches de San Juan. De jineteada Mate Amargo. Gran desafío de Tropilla. 16 y 17 de septiembre de 2023. Grandes premios. 5 millones en categoría basto y 5 en categoría grupa surera. 10 millones en premios. Payadores nacionales e internacionales. Te esperamos este 16 y 17 de septiembre. Gran inauguración. Campo de jineteada Mate Amargo. Invita Ilustre Municipalidad de Chile Chico. Debajo esa pollerita tenés un patito vivo. Yo tengo una escopetita. ¿No querés que le meta un tiro? Bailando.
Estamos transmitiendo en vivo desde el recinto Mate Amargo. ¡Ay, ay, ay!
al despertar solamente serás una pringa de lluvia. We'll be right back.
sueños pequeños. Tal vez yo estoy con lo que tengo aquí y tu amor se fue por el hoyo que había en mis bolsillos vacíos. Transmitiendo en vivo desde el recinto Mate Amargo. Bueno, estamos acá directamente desde el recinto del Mate Amargo, donde está haciendo prueba de sonido lo que es el grupo Zúmbale Primo, ¿ya? Así que estamos acá, por supuesto, también, y ahí llevándole a ustedes también todo lo que es el la prueba de sonido de los Zúmbale Primo. ¿Están escuchando ustedes ahí también de fondo? ¿Sí? ¿Quieren seguir escuchando la prueba de sonido, no? ¿Sí? ¿Nos dice por acá? Oh,
compañero para montes de fútbol. Gauchito Gil, Gauchito Gil, todos tus bienes hoy te cantamos de corazón. Bueno, ahí estábamos entonces, cuando ya son las 19 horas con 12 minutos, pasaba recién la prueba de sonido ahí de los Zúmbale Primo. Acá también tenemos, por supuesto, a nuestro propio Zúmbale Miguelito. ¿Cómo está? medio zumbado, pero estamos. Estamos aquí, por supuesto, ya en el recinto del Mate Amargo. Hace ratito que nosotros igual estamos transmitiendo ahí, Miguelito, para que la gente también sepa lo que está acá pasando ya a esta hora, en esta segunda noche ya lo que va a ser el Festival del Tero, donde se viene con todo, también promete, dicen por ahí alguna, yo conversaba con alguna y me decía ojalá que después ya al amanecer se supone que va a caer un poquito de nieve, dice ojalá que cuando esté el último show, sería emocionante que caiga nieve, sí, en Chile, chicos. Ay, así que, la nevazón de los teros salió más larga aquí, esperándose, sí. Pobre. Oye, en adelante pasó un tero así, pero como querían decir aquí estamos, ¿eh? Pasó arriba acá del recinto del Matemargo, se veía muy bonito. Y ahí, por supuesto, haciendo el típico ruido de ellos. Miguelito, ¿cómo está? ¿Cómo estamos para la segunda noche? Pero con todo el ánimo, con todas las ganas, la garganta un poco, tuve que hacer un poco ahí el prueba de sonido con Zúmbale Primo y quedé medio mal de la garganta, pero no por ello. El ánimo está, pero... excelente, oiga, mala, ¿no? Tremenda voz que tiene. Sí, sí, excelente grupo. Bueno, ya están en la prueba de sonido. De recordar ahora que ellos van a descansar un ratito, ¿sí? Sí, pues sí, llegaron a las 4:30. Llegaron a las 4:30 a la barcaza. ¿Ya? Entonces, por eso están haciendo la prueba de sonido. Recordar que ellos son los que cierran la segunda, sí, noche de esta segunda versión del Festival del Tero, que en realidad la estamos... segunda, pero y final. Contentísimo, no podemos no decirlo. O sea, nosotros como equipo municipal... estamos todos, y aquí con el equipo municipal estoy incluyendo a todos, sí, a toda la gente que hace aseo, a la gente que estuvo. ¿Cómo no se queda afuera? No, aquí todos trabajaron, pero de capitán a paje, como se dice. En realidad estamos muy contentos con el resultado de la primera noche porque fue un éxito rotundo. O sea, no es por ser autorreferente, la gente lo dice. Aparte que la transmisión esta fue muy potente, mucha gente lo vio, mucha gente lo escuchó. La verdad que fue pero una noche, pero realmente desde el principio al final, excelente, muy muy bueno y un tremendo marco de público, más la ciudad se calculaba alrededor de 6.000 personas más o menos. Y en principio, recordar que eran como las 8 de la noche y aquí no había mucha gente, parece que la gente está mirando la conexión. Cuando vieron los artistas, se vinieron todos para acá. Se vinieron. Sí. Sí. Miguelito, y a pesar de la lluvia y todo, porque un rato que llovió. ¿Qué lluvia? ¿Qué lluvia? Yo no sentí. Llovió muy fuerte y la gente siguió igual. Estoicamente ahí, sí, sí, sí. Eso fue igual agradecerle a ellos porque este tremendo espectáculo igual fue bonito anoche, lo pasamos súper bien, como decía usted. Fue pero una noche redondita a pesar de todo, las cosas que han pasado. Pero hay un festival, claro, sí. Salió todo bien, gracias a Dios. Igual ha estado en toda, uno mira las páginas, las redes sociales, y donde mire está el famoso tero de 6 metros y tanto. Sí, sí, fue, o sea, muy emblemático ese, sí, tremendo trabajo ahí encabezado por el director de CEPLAC, Pedro Durán Ivanov, con la gente encargada de soldadura y toda la gente que él lo apoyó, y después para hacer el montaje, como hemos dicho siempre, preferimos decir todos los empleados municipales que han estado involucrados en este evento, que en realidad fue de tremenda magnitud, como dice tu Marla, y fue escuchado, y fue aparte de la imagen del tero, el festival en sí ha sido comentado en todas las redes de las radios, sí, emisoras. Recordar que también fue transmitido en forma directa, ellos se colgaban de la transmisión nuestra, se colgaban en el buen sentido de la palabra, pero fue, claro, algo que estaban ellos autorizados. Rocco TV, la radio genial, la radio Santa María, que es muy, tiene mucha difusión, sobre todo la gente de campo, así que ellos están muy, muy contentos. Recordar que ayer abrieron los fuegos lumaquinos alegres, fue lo que abrieron, sí, los fuegos. Hay una tremenda presentación en realidad, pero ponen todo en el escenario ellos, con mucha energía de ahí, un show pero espectacular. Después se vino este conjunto chamamecero y botique, en realidad ellos fue una tremenda travesía que tuvieron que, sí, hacer. Se le notaba la cara cansado cuando cansado, lo hicimos, sí, ya el backstage ahí, en realidad no querían más guerra, me decía el vocalista ahí, el líder del grupo, me decía, tres días que no hemos dormido. Yo le dije, hace un año que yo no duermo, ¿y cómo estoy? Así que no, en realidad tremenda travesía que hicieron para llegar acá, y aún así ellos presentaron, bueno, y siguen vigentes con todo el liderazgo que ellos tienen en cuanto a lo que es la música del chamamé. Sí. Después la presentación del participante, valga la redundancia, de lo que es el festival mexicano ranchero, de muy alto nivel, igual, de muy alto nivel. Recordar que pasaron 6 canciones ya para hoy día que se presenten y poder estar al primer, segundo, tercer lugar respectivamente, más el premio al artista más popular.
También cerró la noche Los Charros, Luisito Rafael, un espectáculo. Buenísimo. Un espectáculo, oiga, increíble. Ellos se manejan, sonido, ¿no? Sí. Se le notan los años que llevan ellos ahí, sí, en el escenario. Supuesto. Y lo mejor de todo fue cuando la gente ya se le invitó a pasar adelante, nomás que había, sí, que hacer baile, había que hacer baile. La gente estaba esperando, nomás aparece la seña, como el truco fue todo eso. ¿Se llevaron hasta la chorra? Claro. La pobre cámara de Rivadavia tuvo, sí, que desaparecer de ahí. Y la gente estaba bailando, con ganas de seguir bailando. Bueno, y hoy día esperamos hacerlo de la misma manera, porque una vez que se presente, obviamente, el último grupo, que es un ballet primo, porque los otros grupos, bueno, igual se puede bailar sin problema, pero ya terminando el último grupo, como que ya, como el año pasado, como dijo nuestro alcalde, está todo permitido, así que recreo para todo. Y una tremenda presentación que se hizo ayer. Y como te decía, Marla, hoy día no. ¿Tú tienes la promoción? ¿Quién era, los cuateros o los machos? Me dijeron a mí que los cuatreros, pero estaba viendo yo que van a probar sonido ahora los machos de la cumbia, así que no sé cuál. Bueno, es que todos te llegaron juntos. Sí, porque están todos juntos. Sí. Bueno, pero más allá de eso, el orden altera el producto. Va a estar, sí, bueno igual. Entrar, los zoom. No, eso sí. ¿Estamos seguros? Sí, sí. Que cierran los zoom. Bueno, entonces, o abre los cuateros o abre los machos de la cumbia. Me dijeron que venían los cuateros, los zumba de primo, venía la competencia, después viene el no, el zumba de primo para el final. Perdón, los cuadreros del sur, los machos de la cumbia, la competencia, Tomás Zacarías, el príncipe del chamamé, y se cerraban los zumba de primo. Claro, no sé si se me entendrá eso. Sí, básicamente igual, porque me decía el productor que va a presentar un grupo, ya sea los machos de la cumbia o los cuateros. Van a presentar de ahí tres temitas para que no se dale más realce al tema. Después se presenta el otro grupo, que vendría a ser los machos de la cumbia, y de ahí vendrían los otros tres temas siguientes, los que están participando para lo que va a ser el primer, segundo y tercer lugar del festival. Y de ahí vendría, por supuesto, este tremendo chamamecero, el príncipe del chamamé, del acordeón, el rompefuelle, como le dicen, Tomás Zacarías, 23 años. De pura puro energía. Colágeno. De ¿A dónde? Y él se va a presentar, por supuesto, y bueno, y después va a venir el resultado ya, como te digo, del festival, y posteriormente ya cierra los zumba de primo. Y todo esto con 2 metros de animación, porque bueno, nuestro amigo Willy Sabores, sí, en realidad muy cercano a la gente. No sé, hay mucha excusa que la gente no ve, pero ahí en el backstage, él ni un problema. Uno le dice, Willy, un videito para el perro, un videito para el gato, y él ni un drama, sí, y le pone la buena onda y todo. ¿El video que hizo ayer para que venga la gente? Sí, sí, también, pues, hizo un video invitando a la gente, él tiene muy buena disposición. El final estuvo muy bueno. Sí. No, muy simpático, yo igual tuve la oportunidad de conversar con él ahí, pero no, es muy ameno, aparte que yo le digo, él ayer igual se equivocó en la presentación de Victoria ahí de Victoria Viega, sí. Claro, le puso Vargas. Después dijo, pero le dicen, digo. Entonces igual él lo toma con mucho humor. Bueno, claro, son años también que tiene la vida de los escenarios. Así que, sí. Mire, Miguelito, por acá tenemos saludos también, dice don Gerardo Enrique Yáñez, dice desde Alto Mañiguales, saludos y que sea una hermosa jornada. Felicidades, ¿ya?, para él también, Mañiguales. Mario Nahuelquín dice, ahí le caímos como al descuido. Dice, viene también. So de Castillo dice saludos, que todo y todas se lo pasen de lo mejor, dice, de Valparaíso. Saludos a la perla del Pacífico. Esa es la perla del Pacífico. Gracias, sí, pues. Gracias. Palqui Chiloé dice saludos desde Chiloé. Bien, ahí estamos esperando el curanto al hoyo. ¿Cómo están las chulas? ¿A qué hora empiezan? A las 21 horas se supone que comienza igual, Miguelito. Sí, mira, ya que están preguntando lo mismo, bueno, a eso de las 20:45 se va a presentar el conjunto de los antiguos que yo. Sí, vinieron a ofrecer voluntariamente, por supuesto, a participar de este festival. ¿Ya? Yeah. López Sureño, como todos lo conocen. Ah, yeah. Sí. Así que ellos van a tener una obertura como de 10 minutos más o menos. Y queremos empezar en forma puntual a las 21 horas. Ayer empezamos 9:30 pasadita, pero era porque todo se venía armando. Claro. Entonces la idea ahora, recordar que hoy día tenemos un grupo más. Exactamente. Ayer, un grupo más. Si bien es cierto, tenemos 6 canciones menos, pero tenemos un grupo más. Así que la gente ya tiene que acercarse para acá ya como a las 8:30, un cuarto para las 9. Sí, van a perder el puesto. Van a perder el intro que fue preparado en realidad. Sí. Se comentó mucho sobre el intro, lo encontraron realmente espectacular. La gente dice que se ponían los pelos de punta cuando estaban ahí. Aparte que la voz de Rodrigo. Y al final no lo escucharon y ya se habían ido todos. Bueno, sí, es lo que me decía Mario. Pues. Sí, porque estábamos los dos acá. Sí, estaban los dos nomás los más fanáticos. Mire, Miguelito, por acá siguen también, dice Lili Figueroa, dice saludos, tremendo show. Dice igualito que el de Isen, jajaja. Igual felicidades, dice. Ya se ve.
Susan Ule de Alarcón dice: ojalá hicieran eso aquí en Coyhaique, que dice: felicidades a Chile Chico. Feña Andrade Barro dice: todo muy bonito, pero faltan, dice, basurero en el recinto. Pero es que no, si hay basurero, si hay basurero, pero no lo lados. Pero es que tenemos que ser responsables. Bueno, pero aparte que, no, sí, la, sí, lo importante es pasarlo bien. Usted tuvo la oportunidad de ver cuando vino esto, era un campo minado, ¿eh? Claro, era, y no fue tanto como el vamos a decirle de la boa. Arriba va y que viene acá, ojalá hicieran una toma épica de eso cuando termina. Mario, estamos comentando cuando terminó el festival, este era un campo minado, ¿eh? Pero menos que para el festival de la boa. No, porque faltaron, claro, los melones con vino, sí. Que eso estaban adornados. Pero ya yo ahí di la vuelta para acá como a las 9 de la mañana y estaba todo como aquí, no había pasado nada. Buenísimo. Estaba todo tranqui. Como personal de la movilidad. Mira lo que yo le decía en un momento, Marla, sobre los mentores. Estamos hablando de alcalde y la jerarquía hacia abajo. Pero una de las cosas fundamentales, somos, de cierta forma, somos nosotros, el cuerpo humano, trabajadores, y en especial la gente del galpón, porque ellos son, están en la parte área verde, mantención, y han trabajado como chino. Y ese fruto que se ve hoy, un campo de bienvenida, donde se baila, se goza, se sufre, se ríe, limpio. Y ayer cuando terminamos la noche estaba, pero esto era... Tres de la mañana, y ¿quién limpia, po? Esa es la pregunta. Uno dice, pero uno llega acá y qué hermoso, pero ¿quién lo hace? Yo me quedé limpiando. Usted se quedó limpiando. Así que para ellos, para los chicos de Galpón y todos los que corresponden a toda esa área, un abrazo, bendiciones, porque son unos copados. Exacto. Así, bien lo ha dicho Mario, son unos copados. En realidad, toda la gente, como dice, de Galpón, la gente de Arias Verde, la cuadrilla que está trabajando a cargo ahí de Don Juan Aria, de Mario Rivera, del otro capataz, Alejandro Bravo, la verdad es que todo un tremendo equipo de la gente. Bueno, ahí se incluyen encendiendo los choferes, soldadores, todo. En general, como dice Mario, todo el personal municipal, así que volver a agradecer a todos y cada uno de ellos la tremenda participación, en el sentido que, más allá de que, como todos decimos, estamos trabajando por un sueldo, por el compromiso de estar ahí presente. ¿Para qué? Para que la gente disfrute de esto. Así que aquí está todo listo, aquí no ha pasado nada, como el primer día. Sí. Está limpiecito, están los puestos funcionando de temprano, ¿eh? Igual. Exacto, hay que resaltar. Sí, y muy buena también la atención. Sí. Bueno, resaltar también, Miguelito, que ahí donde están los puestos hay hartos basureros. Yo ayer pedí la vuelta, hay muchos basureros que están puestos ahí, pero usted se fija cuánto, me dijo usted, más de 6.000 personas vienen anoche, entonces igual. Y la gente, entre que baile y todo, no van a buscar un basurero, dejan el vasito ahí, si total después, al otro día se va a limpiar. ¿Sí? ¿Para qué lo van a poner tan exquisito también, que tienen que ir a dejar allá? No, ya la gente está en otra en esa hora. No, si guarda todas las cervezas, tiene que llevar su... Algunos ya han puesto en el envase. Claro, pues, Aysén TV dice: saludos desde Puerto Aysén, ¿ya? Saludos, Puerto Aysén. Giovanna Sangüesa dice: qué bueno que transmitan, dice: espero que transmitan a los grupos, obvio, sí, igual que anoche. Sí, anoche tal cual transmitimos todo, tal cual, con cualquier cantidad de seguidores. Ya, por acá dice Yanita González, dice: saludos mi Miguelito, dice también ella, cuídeme mi puesto, Marlita. Sí, pues ya, está aquí listo, Yanita, no se preocupe, ¿ya? Hacer la aclaratoria, Miguel, que por ahí no reclamo, ya, se entiende. Por ahí algunos me decían: oye, ¿sabes que yo estaba viendo por la tele y como que se me cortaba de a rato? Otro decía: yo lo estaba viendo, claro. Aclaramos de que nosotros como municipalidad y como servidor de streaming, es la raíz acá, el fanpage. O sea, ustedes se meten al fanpage de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico y van a estar viendo la raíz de lo que es la transmisión. Ahora, los demás canales, por decir una forma, o plataformas digitales de comunicación, están absorbiendo la nuestra. Entonces, exacto, ellos ahí, a lo mejor, no sé, tienen un problema con internet o un problema de cómo están capturando la imagen, puede ser desde ahí, pero por lo menos lo que es la raíz central, que es el fanpage, el corazón, lo real, tuvimos ni un corte limpio. O sea, los puntos de internet que se pelearon en un tiempo, ¿se acuerda? Valió que fue como polémica. Bueno, hoy se está viendo reflejado que los puntos de internet que pudo negociar el alcalde fueron estratégicos. Uno de ellos, 100 megas simétrico, en el sector Mate Amargo, gimnasio municipal, cancha de fútbol, estadio y radio. Y bueno, hay más todavía, pero los principales son los que me interesan eso a mí. Así es, Mario, en realidad todo esto es un trabajo que se viene realizando mucho tiempo, las distintas adquisiciones que se han hecho en distintas áreas. Y aquí se está viendo el fruto de todo esto, por el trabajo realizado y todos los equipos que se han comprado de buena manera. Y como dice Mario, no se trata de comprar equipos, o sea, está bien comprar equipos, pero hay que saberlo usar y darle el uso que corresponde. Así que... O sea, como nada, que tener un tremendo celular, por decirlo, si no sabemos usar ninguna red social. No, por supuesto. Para eso necesitamos uno básico nomás. Miguelito, igual, como recalcar lo que decía Mario,
algunas personas nos dijeron, sabe que nosotros pensábamos que estaban transmitiendo, dice que estaba la señal de televisión, dice directamente acá, dice porque estaba súper bueno, dice nítido todo. Otras personas igual decían se nos cortó, pero eso igual tiene que ver porque si usted no tiene buena señal, igual la transmisión igual se le va a cortar un poquito, se le va a poner ahí con cuadritos y eso, pero acá en sí, como dice Mario, salió al 100%. Y eso se agradece igual porque hubieron más de 1000 comentarios. Hubo un momento que DJ Tudo me dijo, estamos con 1000 y tantos personas viendo, solamente en la plataforma de claro. Que es la Ilustre Municipalidad. Entonces igual eso, agradecer los comentarios, como yo le decía, igual no pudimos pasarlos todos por el tiempo que tenemos, claro, igual si acá empieza el show y nosotros nos vamos directamente al escenario porque la idea es que ustedes vean lo que está pasando acá en el festival, ¿ya? Así que bueno, yo por mi parte, Miguelito, me voy a despedir porque voy a ir a mi casita a abrigarme un poquito más para que ya cuando volver vamos con todo lo que va a ser esta segunda noche de festival. Así es, yo también por mi parte ya me despido, aquí está todo funcionando, ya arriba va y aquí con Cuevito, señores, tienen todo ya en marcha, así que hacer la invitación, 8:45 se va a presentar a López Sureño de Los Antiguos, este conjunto folclórico. A las 9:00 queremos partir y de ahí no nos paran hasta que llegue la nevazón de Los Teros. Hasta las 5 de la mañana. Eso. ¡Zum! ¡Vale, primo! Ya voy, Miguelito. Nos reencontramos más ratito. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Disculpe el golpe.